Hola y bienvenidos a mi canal. Hoy estamos aquí para comentar el Mortal Kombat 2 de MS2, la versión de CD que era exactamente igual que la de disquete. Bueno, al principio del vídeo habéis visto que se ha oído un sonido cuando se vean las letras de crédito y un menú de trucos. El menú he activado los trucos para que funcione y he activado el free play, lo único, que es para poder tener continuo ilimitado. Lo demás no lo he tocado. Y eso es porque el juego viene limitado a 4 créditos. Una vez que hace el truco aparecen 5, pero ya no, aunque lo usen, no cambia de 5. Y la culpa la tiene Kitaro, que no hay cojones. El sustituto de Goro, que es más difícil que su puta madre. Y bueno, aquí estamos, me he cogido a Kitana, la del abanico. Son para elegir 12 personajes. Del anterior falta Kano y Sonia, que están ahí, en este mismo escenario. Ahí están secuestrados. Ahí está Johnny Cage también. Esa técnica la veréis unas cuantas veces. De hecho, más que nada en los primeros combates la uso para practicar, porque el joystick que tengo no es muy preciso y me costaba mucho que me salieran las magias. Por eso normalmente estos directamente me los cargaría a hostias, pero bueno, he tenido que practicar bastante porque es el tercer o cuarto intento. Probé con Baraka, con Reptil, Raiden, Samsung, el de los móviles, ¿no? El del Mortal Kombat 1, que aquí sale joven. Ahí hay un fatality. Las veces que me han matado y me han hecho un fatality, he dejado ese trozo. Pues para que lo veáis, porque en cada escenario, aparte de cada fatality, o sea, cada personaje tiene dos fatalities distintos. Y aparte hay tres escenarios en los que hay fatality propio. En dos de ellos se hace igual. O sea, en uno de ellos se hace igual para todos. Y en los otros dos es cada personaje distinto. Entonces tiene bastantes movimientos para dominar el juego entero con todos los personajes y las técnicas de cada personaje. Son bastantes. Porque aparte también hay que añadir que cada personaje, aparte de los dos fatality y los tres por pantalla, está el Babality y el Frenzy, que son pues convertir al otro personaje en un bebé o hacer una tontería, dar un regalo o cosas así. Hay que decir que esas dos últimas, que cada uno se hace de una forma distinta con cada uno, no hay que usar, si no recuerdo mal, el puñetazo ni el bloqueo durante ningún round para poder ejecutarlo. Y bueno, el juego respecto al primero ha mejorado lo que es la calidad visual y del escenario. Sobre todo hay más objetos en el escenario y mejor hechos que en el primero. Creo que la conversión esta para PC tiene los sprites de los personajes un poco más pequeños. Creo recordar que en Mortal Kombat 1 se ven más, los sprites son más grandes. Pero bueno, ahí está Fatality, que solo vaya a ver ese de Kitana. El otro he probado unas cuantas veces, no me ha salido por lo que he dicho de Justin, no me, y paso porque me ha costado bastante cargarme al cuatro brazos. Bastante hecho. Dedicado a ti, Gono. He probado varias formas de matar al de los cuatro brazos, pero vamos, al final con esa técnica es con la forma más sencilla que he visto. Bueno, no he comentado el juego este de Midway, distribuido por Acclaim, si no recuerdo mal, o al revés. Y salió en el 93,
Y la versión de PC salió en el 94. Como he comentado antes, las opciones de sonido están puestas con emulando Gravis Ultrasound desde DOSBox. Y bueno, cada personaje, aparte de los Fatality, pues tiene sus 3-4 técnicas cada uno. Y Samsung, que es el jefe final del primer Mortal Kombat, que aquí es seleccionable, aquí aparece como justo antes del sustituto de Goro, y ese puedes transformarte en cualquiera de los personajes elegibles. O sea, tú, si te lo eliges, puedes convertirte en cualquier momento del combate haciendo una combinación de teclas que es diferente según con cuál te quieres, en cuál te quieres transformar. Y durante unos 10 segundos por ahí, pues eres el otro personaje con sus técnicas. Mientras no estás transformado, o sea, mientras eres tú mismo, tienes una magia, pero que con tres variantes. O sea, lanza una bola de fuego que puede hacer lanzamiento de una, dos seguidas o tres seguidas. Es una combinación de adelante, adelante, atrás, atrás, adelante, adelante, o adelante, adelante, atrás, atrás, o adelante, adelante, nada más. Con el puñetazo. Creo que el alto. Y bueno, ahí veis que tampoco tengo una técnica muy depurada. Además, prácticamente no me curo. Es una cosa que me pasa a mí con los Mortal Kombat. No. Luego me equivoco porque me voy a cubrir y le doy al otro botón, y me he configurado los botones tres veces, no consigo ponérmelos bien, pero es por el botón de cubrirse que no me consigo hacer a ello. O sea, es que no me gusta. Como no me gusta, me cuesta más. Este juego lo jugué en su día, pues en esta misma versión. Yo recuerdo que este ya me costó más jugar en mi ordenador, tuve que ampliarlo, o sea, no me funcionó bien hasta que amplié más tarde el ordenador. El juego iba más lento de lo normal. Es bastante más rápido que el primero, permite incluso convear aunque no los marque, pero sí que te permite hacer una correlación de golpes al enemigo. Y bueno, ahí estamos viendo el Fatality que no habéis visto. La sangre está todo digitalizado y la sangre se nota que no es lo mismo que lo demás que estamos viendo. Esa técnica es muy efectiva. De hecho, yo no recordaba que era válida para Gitano. Porque no sé, normalmente todos esos jefes finales, esas técnicas no les afecta, y visto lo difícil que era, no recordaba esta técnica. Y ya probando, al final ha sido con el que me he quedado. He probado con Sub-Zero congelándolo. También es más sencillo también con Sub-Zero. Hay varios personajes según que puedes buscarle las cosquillas. Pero eso sí, tienes que echarle mucho tiempo y controlar bien el juego. Seguro que habrá gente que lo vea, qué mal juega. Pero si esto lo hago yo así, no sé qué. Pues sí, seguro. Está mal, lo sé. No soy un experto de Mortal Kombat. Pero bueno, me gusta pasármelo, los juegos. Luego ya, si el juego me gusta, pues ya intento pasármelo sin continuar, subiendo los niveles de dificultad. Pero como el juego tampoco es que... Sí, le tengo recuerdo de
cuando era más crío, pero que aún así tampoco es un juego como para... que se merece un vídeo, pero tampoco que me haga una partida perfecta. Está bien como está. Ya sé que no veis muchos fatalities, pero bueno, el YouTube está repleta de vídeos con fatalities, recopilaciones de fatalities de Mortal Kombat, bueno, de todos los Mortal Kombat. Entonces tampoco es una cosa que haya visto muy necesaria de ponerme a hacer todos los... Y ya, y como he dicho, como es un juego que tampoco ni fu ni fa, si me interesara más, pues... pues sí que podría haber hecho más extenso. Incluso más adelante podría hacer un vídeo de recopilación de fatalities, pero ya digo que es que hay muchísimos vídeos de eso ya y yo paso a hacer otro. Oye, ahí estoy practicando, que sé que ya me queda poco para enfrentarme al hombre sin brazos. Ahí va, toma ya. Bueno, el torneo este, tanto el primer Mortal Kombat, que el primer Mortal Kombat se supone que era en la Tierra, y este torneo es en el Old World, ese, en el otro mundo, en el reino de los demonios. Y se supone que si no ganan los buenos, se abrirá un portal y entrarán, llegarán a la Tierra todos estos bichos. O algo así. Ahí está Christopher Lambert, venga, mátalo. Solo puede quedar uno. A tomar por culo. Samsung. Ahí está. Johnny Gay. Se transforma en Johnny Gay. Estos juegos han envejecido un poquito mal. A no ser que le aplique algún filtro o una skyline, da asco verlo, porque al ser digitalizado y las bajas resoluciones de entonces, pues hoy día pues se queda en entredicho. Pero poniéndole unos filtricos o una skyline, se puede, todavía se puede jugar. Pero ya digo que yo prefiero otro juego. Ya estoy preparando unos vídeos, los tengo ahí, de War Heroes. Ahí está, a tomar por culo. War Heroes de Neo Geo y el Super Street Fighter 2 de PC también. Ahí está mi colega, ahí se ha visto que ha vuelto para atrás el corte. Y ahí vamos. Aprovecho al empezar para pegarle una patadica en la cabeza, que normalmente se la suele tragar. Y suelo hacer eso. También se puede, en vez de tirar el abanico, ir para allá, agacharse y tirarle un gancho, pero es más fácil fallarlo. Igualmente, el abanico, si lo tira antes de tiempo, le pasa por debajo. Le puede pasar por debajo. Y eso, básicamente, pues así. He visto también por ahí con Sub-Zero que había una forma arrincolándole, darle un puñetazo todo el rato, pero vamos. Yo, esta, pues, es de los que... de los personajes que más me gusta, con el que, o sea, con los que más fácil he visto, de los que más me gustaba. Ahí está, ahí con un valiente para él, que eso me salva realmente, y ahí le gano por tiempo, patéticamente. Victoria ruin. Hay que decir, las primeras veces que le gané practicando al principio fue así, por tiempo. Y es, sobre todo, tener mucho cuidado, porque normalmente la segunda o tercera vez que la haces te suele tirar una bola de fuego. Y en ese momento, si te pilla de pie, o sin saltar, o no puedes esquivarla, pues te puedes comer dos o tres seguidas. Ahí también es lo que he dicho, que fallaba el joystick y me hacía la sega con el... o sea, el cuchillazo con el abanico en el cuello, en vez de hacerme la mierda esta. Pero bueno, me ha costado dos días, me cago en su puta madre. Y ahí este, y luego llego a este, me mata, me ha matado una vez o dos nada más, me parece.
Las primeras veces he intentado como pegándole patadas en diagonal desde muy cerca, que se cubre y va retrocediendo y le vas dando, pero no, he preferido hacerlo así. Me resultaba más... Con el otro tenías que tener más suerte, aparte que es más complicado. Tienes que darle muy exacto desde cerca, saltando en diagonal. Así lo he visto bastante más... Con esta tía, igual que con su cero, también congelando. También al gusto. Ya está. Ya queda menos. Y bueno, espero que hayáis disfrutado con la segunda parte del Mortal Kombat. La versión para PC. Que está bastante bien. Ya digo que creo que los tamaños de los sprites es inferior al arcade. La verdad es que le veo bastante más diferencia de este al arcade que del Mortal Kombat 1 de PC al arcade. Pero bueno, también en Mortal Kombat 1 dicen que es la mejor conversión. Bueno, con esto os dejo, espero que hayáis disfrutado con este festival de sangre, no como el Kasumi Ninja, pero bastante suculento. Espero que sigáis viéndome, espero comentarios. Gracias por verme y hasta pronto.